Sí, hoy se celebra un nuevo día de la formación de la República Italiana. El aporte de Italia a la civilización mundial y la inmigración italiana en la Argentina fue de un impacto enorme. Nosotros estamos hechos de esa sangre italiana y de esa cultura italiana. Pero también aprovechamos para mostrar la renovación que estamos en la plaza, como la fuimos pasando limpio, reiluminando, y dentro de poco ya el proyecto definitivo para que esta plaza vuelva a resplandecer como merece la ciudad de Paraná. Una plaza que ha sido un poco olvidada y que con estas obras... Muy olvidada, muy oscura, con una construcción que servía de refugio nada más que para cuestiones delictivas, y que nosotros hemos... con la ayuda de empresas de la ciudad de Paraná hemos llevado adelante toda una limpieza en este sentido, y la gente del barrio muy agradecida, pero todavía hay mucho por hacer más en esta Plaza Italia de la ciudad de Paraná. Un breve resumen de lo que se puede y se va a hacer en esta plaza. Fundamentalmente lo que hemos hecho, un trabajo con los empleados municipales y ahora un proyecto con arquitectos municipales que va a ser muy lindo, y aquí va a estar el futuro monumento al general Belgrano también. Un día muy importante para la comunidad, para Italia y también para Argentina, ¿no? Exactamente, porque Italia y Argentina están hermanadas de por vida y por esencia. Y es un día muy importante porque estamos celebrando el 71º aniversario de la declaración de la República Italiana, y además mañana celebramos también el Día del Inmigrante Italiano. Estamos aquí en una plaza que va a ser remodelada. Eso también para ustedes, por parte del comité, me imagino que le debe generar un orgullo inmenso. Sí, sí, fue un desafío que nos propusimos el año pasado, y estuvimos trabajando todo este año, que evidentemente nunca se nota demasiado cuando se sientan las bases de algo, porque es un trabajo subterráneo, pero en este momento estamos muy contentos porque hemos logrado que esto empiece a marchar. Va a ser una puesta en valor para el barrio también, que por ahí estaba también un poco oscuro, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Aquí están trabajando todas las reparticiones municipales que están afectadas en la plaza en este momento, para mantener el orden, la limpieza, y como decía recién, para educar también a los vecinos, porque indudablemente no es solo la municipalidad la que tiene que mantener las cosas en orden. En las plazas, sobre todo, tiene mucho que ver el orden, el respeto, la limpieza, y los vecinos tienen que colaborar con eso, así que es un desafío para todos.